disculpad por estos 5 minutos de retraso. Una nueva exposición de un artista local seleccionado en la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Valladolid, de Ricardo González, que me acompaña en la mesa. Con esta muestra continúa el ciclo de exposiciones programadas por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, a la que se podían presentar creadores de nuestra ciudad. El Ayuntamiento sigue apoyando a los creadores y durante este año 2016 los ciudadanos pueden ver, solo en esta sala, en otras también se ven trabajos de otros creadores locales, la obra de 8 artistas vallisoletanos seleccionados en la última convocatoria, la más numerosa de los últimos años, por el número de propuestas recibidas, que fueron 46, con la novedad que en alguno de ellos estarán presentes en las actividades organizadas por el proyecto europeo CREAR, liderado por Valladolid. En esta ocasión presentamos la obra del fotógrafo Ricardo González, que nos muestra esta sorprendente muestra, Caídos. Algunas de las obras que se presentan aquí pueden verse también en la ciudad lituana de Kaunas, dentro de la muestra europea de CREAR de este año, que posteriormente viajará a Noruega y a Portugal. Y es que Ricardo González es uno de los 20 artistas europeos seleccionados este año junto a otro artista vallisoletano como es Jorge Peligro. Ricardo, que nació en 1957 en Neila, Burgos, vive y trabaja en Valladolid, es licenciado en Historia del Arte, fotógrafo de formación autodidacta, expone su obra personal desde 1980. Compagina esta actividad con la investigación en el campo de la historia de la fotografía. Sus fotografías reivindican para el mundo, para el medio fotográfico, la capacidad de construir un discurso sobre las relaciones sociales. Todo ello mediante un programa de registro que pone encima de la mesa cuestiones con cierto componente traumático, de realidades en conflicto, un conflicto entre el individuo y la colectividad, mediante imágenes que funcionan como instrumento de información o comentario social. Partiendo de una formación técnica que ha venido complementando con la asistencia a numerosos cursos y seminarios de arte contemporáneo de prestigiosas figuras de la gestión y crítica de arte españolas, ha aunado, después de una práctica sigilosa y continuada, sus intereses por el paisaje, la máquina y el arte en una obra que está adquiriendo un peso notable, tanto formal como conceptualmente. Los últimos tiempos han sido muy fructíferos en su producción, de forma que se han ido sucediendo de forma natural y fluida las exposiciones, al tiempo que su nombre se ha ido divulgando más ampliamente. Este proyecto, presentado para la convocatoria 2015 para exponer en la Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, donde nos encontramos, es una reflexión sobre la Guerra Civil 8 décadas después de su inicio, a través de una serie de imágenes sobre monumentos de exaltación y homenaje por parte del bando vencedor en la contienda. Su gestación y naturaleza conmemorativa y dimensión testimonial con el paso del tiempo es el propósito del autor, documentalista e historiador de la fotografía que ha definido este trabajo, titulado Caídos, como una metáfora de cómo ha recogido la sociedad esos episodios dolorosos de nuestro pasado. Su contemplación, el mensaje que trasladan esos monumentos 70 años después a las casi 4 generaciones posteriores a la Guerra Civil, es uno de los objetivos de Caídos, seleccionado por el Ayuntamiento de Valladolid junto a otros 7 proyectos para el calendario de exposiciones de artistas locales durante este ejercicio. González pretende reflejar la ideología dominante de la época, política, civil y religiosa, a través de la suntuosidad de monumentos que en su mayor parte fueron construidos por los prisioneros del bando vencedor para enaltecer a los caídos de los ganadores. Ha elegido los que aún se conservan en parajes más o menos alejados, como los existentes en el puerto del Pico, en Ávila, en el norte de la provincia de Burgos,
o en el puerto del Escudo, en Santander, y otros más conocidos como el que recuerda en Lavajos, Segovia, el lugar donde fue abatido el líder falangista Onésimo Redondo. Pero de la obra que Ricardo González nos presenta en esta sala, nada mejor que sea el propio artista, a quien pido que nos hable, que nos cuente todo lo que desee, de manera que los vallisoletanos y todos aquellos que viven, que visiten esta sala en las próximas semanas, puedan comprender esta obra en la que ha trabajado con tesón, con inteligencia y con, desde luego, mucho cariño. Muchas gracias.